Hola vale, buenas amiguetes, ¿qué tal estáis? Seis veces. Seis veces he vuelto al Nether. Uy, ¿qué le pasa a este? Qué le pasaba este cofre? Pero. Pero maldito Dinnerbon, pero por favor, que estamos en la 1.8, tronco. Que esto no puedes hacerlo así. Tío, que, que no. Que este juego no puede fallar tanto, tío. Ay, Dios. Ay, ay Dios. Bueno, en fin. Chicos, ha llegado el momento de montar la armadura perfecta. Eso como es, pues lo vais a ver ahora mismo. Mira, 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 mira mira la capa como se ve. Mira, mira la capa. ¿Cómo se nota que voy volando, eh? Ta, 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 ta. Eso era Indiana Jones. Entre Indiana Jones, la guerra de las galaxias, y Superman, la verdad es que siempre... O sea, si las escucho una detrás de otra, sé decir cuál es cuál. Si me piden, eh... ¿Talaré Superman? Es como... Uh, espera... ¿Cómo era Superman? Eh, tete, tete, ¿Cómo era? Joder... Eh, no me acuerdo... <laughs> vale, pues... Sí, aquí hay uno de estos... Este pequeño mamoncete... Que hay que matarlo, desde luego... Hay dentro visto que hay otro... O sea que... No todo está perdido... No todo está perdido... Pero, a ver si rompo la vagoneta Bueno, pues, me comentan de Estudios Centrales que se cuesta un huevete matar a un zombie así A ver cuántos quedan aquí dentro, vamos a ver Uno, colega, uno, un puto zombie, tío, un puto zombie Mira, ¿hay, que otro? hay otro aquí Un momento, amiguete Eh, no tengo experiencia, no tengo experiencia para esto Ostras y cómo me pongo yo, ¿Cómo, cómo, con, con qué, con qué valor me pongo yo una armadura. Voy a hace una armadura de hierro eh, aquí. Bueno imagino que esto lo sabréis todos, ¿no? Pero si hacéis así, no, no tenéis que andar poniendo todo dos veces. Ponéis así y sale toda la armadura del tirón. Ti ti y ya está, armadura completa. Vale, tengo la mega espada. Eh, me gustaría tener mega pico pero no tengo. Y a ver cómo encierro ya ese mamoncete. Creo que lo voy a encerrar por aquí. A ver, un momento. Cucu. Bueno, creo que lo puedo encerrar aquí. Si le hago la 13-14. Lo que pasa es que luego va a estar todo. Venga, sí. ¡Mira ¡Ven aquí, majete! ¡Pst, ¡Eh! ¡Pst, ¡Eh! ¿Qué tal a ti? Ven aquí, tontoligo Ahora mientras van cayendo unos poquitos Ahora cojo un poquito de, de experiencia Mírame que estoy aquí, mírame Cucu. Venga, ven para acá, anda ven, 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 ven Por aquí, por aquí, por aquí, mira Aquí, voy a intentar salir por aquí así como que no quiero la cosa y le pongo a la puerta y ya está y ya está ahí te quería yo ver bueno voy a quitar esto de aquí porque sí y de momento va a estar aquí provisional aquí ¿Eh? así provisionalito eh venga claro que sí campeón ahora sí que sí Bien, eh... Hablando del cubo de lava Que no he conseguido todavía Voy a hacerlo y voy a... voy a ponerlo ahí, que era el... o sea... Si es que soy medio tonto Si es que soy medio tonto Es que... Es que para pegarme golpes... o sea, lo que me pasa en el último capítulo no tiene nombre No tiene nombre ni... ni, ni que se lo ponga Vais a ver por qué Vais a ver por qué ¿Sabéis dónde el lava? Exacto Exacto, ahí Ahí mismo ¡Mirad! Y ya está, y me hubiera borrado la vida Pero Pero no, ¿por qué? Porque eres muy tonto Chinchetín, eres muy tonto Y ya está, y no le des más vueltas, tío Vamos para arriba ¡Cucú! ¡Venga! ¡Vamos ahí! Son mensajes a tope Voy a poner el teléfono en silencio y sin vibro, tío Porque si no me van a volver loco bueno, vamos para arriba. Y vamos a activar el suicidador de pequeños aldeanitos. Bueno, casi todos sabréis, seguro que lo sabéis todos ya. Si no lo sabéis, pues yo os lo digo. Eh, he empezado una nueva serie de mods en, aquí en el canal. Y la verdad es que no es que tenga muchos mods. Bueno, para mí sí, para mí está... Es más que suficiente, ¿eh? Más que suficiente. Pero bueno, hay gente que dice que son pocos. Yo estoy bastante contento. Voy a hacerlo más abajo. De hecho... Uno más abajo. Ahí. Ahí está. Y es que yo no sé si quitar esta trampilla de aquí. Cerrar y olvidarme. Como venga un zombie, me tire aquí. Es que vamos. No creo, ¿no? No. Eh... Uf, es que no sé si clausurar esto, ¿sabes? Dejarlo así todo cerraico. Yo creo que sí Vamos a cerrarlo con un toque elegante Estas escaleras me las llevo Y... mierda Vale, tengo roca cocinada Aquí tiene que haber mucha, ¿verdad? Bueno, vamos a devolver eso a su estado natural A su ser eh, Quiero ver cómo caen Hola, ¿algún pequeñín? Hola. Hola, depende, igual. esto. Fuera tú. Oye, vale. Aquí. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a clausurar el tinglado este. Y aquí. Así. Sí, 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 y, sí. y ya está. Y aquí no pasa nada. Bueno, los pequeños caerán por allí y morirán. Esta espada se supone que tiene que darme saqueo, fuego y todo lo demás. Tiene, a ver, eh, creo que había dos. A ver si a las espadas se le meten. Es que, yo supongo que los no utilizará, pero empujes a aquel aspecto irrompibilidad y afilado. Le, me pareció leer en un comentario que había uno que, o sea, uno que no funcionaba con otro. Lo que pasa es que no recuerdo cuál es, porque ya sabéis que mi memoria es eh, bastante nula. Y tampoco recuerdo... No recuerdo exactamente qué me dijo. Eh, a ver, voy a acercarme un momentito. Quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí, Quieto aquí. Vale, aquí tengo uno. Yo creo que lo primero que tengo que transformar es a este. Manzanas doradas. No tengo, pero tengo mucho oro. Aquí tengo pociones de curación. Estas son para tirar a los. Aquí, a los amigos estos. Bueno, voy a ir para casa. Voy con mi armadura completa. Mi pico, que de momento no tiene mucha utilidad, que digamos. Voy a hacer unas pociones de. Para convertir a esos y a conseguir manzanas cómo lo voy a hacer? Pues tardo 0, mirad, mirad lo que tardo en, en pelar un bosque y conseguir manzana. Mirad, eh, mirad, mirad. Una, dos y. Bueno, pues después de proveerme un poquito de. También herramientas, madera. Comida. Porque la verdad es que he tenido que. Digamos, reducir <laughs> ahí, drásticamente la población de vacas. Cabras, ovejas... 4, 5, 6. Tú te quedas aquí. Venimos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a Cerramos. Vamos a dejar preparadas aquí las pocimillas. Venga, aquí me llevo otras tres más de debilidad. Estas las voy a meter en un cofrecito. Eh, allí, en, el, en aquella zona de allí. Y a conservarlas. Venga, dejo aquí las pociones raras. Y ahora me dispongo a, por lo menos... Por lo menos conseguir dos manzanas. Podría haber cogido una del baúl en el que tengo anunciado... ¡Eh! Aquí hay una manzana. Cosa pues en la que guardo la manzana, de hecho. Pero no lo he podido hacer. ¿Por qué? Este conejo muere. Por cierto, por cierto, una cosa en la que me he fijado. Sí que funciona... Eh, vamos, o a mí por lo menos. Me ha funcionado... Los encantamientos de la espada a todos a la vez. No sé si es una cosa mía o, o que yo no me he fijado. Pero vamos, sí que mataba a las vacas de un solo golpe. Eh, sí que salía la carne cocinada. Y también se iban un poquito lejos. O sea, el empuje. Y no sé. Eh, y tampoco es muy rompible la espada. Vamos, yo lo veo. Yo lo veo bien, eh. Aquí. Veis que suelta un montón de. De plumas. Siete plumas me ha dado. Poca carne, pero oye, siete plumas son siete plumas. Voy a seguir pelando estos árboles porque no a mucho tardar, me encanta esa expresión, a mucho tardar. Eh, seguro que me da una manzana y como quiero que lo veáis, que veáis cómo me da manzana, pues no pasa nada, aquí os quedéis conmigo picando un poquito. Os estaba diciendo antes que no era capaz de distinguir la música de Superman, madre mía, qué pedazo de árbol. La música de Superman, de la guerra de las galaxias, de... ¿Cuál era la otra? No me acuerdo. Es justo la que me he puesto a silbar Hay una cosa que os va a pasar con la edad, no os preocupéis No os preocupéis, que esto, no, esto nos llega a todos, eh La falta de memoria Oh my god, la falta de memoria Qué daño, qué daño me está haciendo a mí el alemán ese que me guarda las cosas Y que me las esconde Oveja, ¿te puedes quitar de en medio? Gracias Bueno, ¿qué necesitamos? Una manzana ¿Y cuánto necesitamos? Ahora ¿Qué necesitamos? Una manzana. ¿Y cuándo la queremos? ¡Ya! ¿Qué necesitamos? Dos manzanas. Dos manzanas. Two apples. Apples. Apple. Apple. The Big Apple. Por pues esto, si habéis estado en Nueva York, habréis visto que la gente allí, casi todo el mundo habla castellano. No sé por qué os digo esto. Ah, sí, claro, por la gran manzana de Big Apple, de. Mmm, una cosa lleva a la otra. Este es el mega árbol, que ya lo pelaré. No, ¿De verdad no hay ni una manzana? No me lo puedo creer. ¿Tanto cuesta encontrar una manzana, tío? ¿Pelarla? Venga. Bueno, vamos a esperar un poquito. Seguro que sale, seguro que sale, no os preocupéis. Está. Y ahí, está ahí, a puntito de caramelo. A Point of Candy. Candy Point, que se dice. Voy que pelar este también. Vale, había quien decía que esto era mejor eh, romperlo o dejar que cayera solo, que era mejor dejar que, que cayera solo a romperlo. Bueno, da igual, realmente da un poco lo mismo. Porque el, como el efecto de la rotura de hojas y el efecto de que se rompan con el tiempo, realmente para el juego es lo mismo a la hora de dropear eh, la manzana, pues eso, no... No, no tiene nada que ver, o sea, que yo rompa esto o que no lo rompa no quiere decir nada, simplemente es algo que va a desaparecer con el tiempo y que tiene unas probabilidades de dar una manzana, tanto cuando lo rompes como cuando se rompe solo, que es cuando le quitas el tronco. Entonces da igual que lo rompas o que no, la probabilidad es exactamente la misma. Esto está escrito en la Wikipedia de que nos dan los youtubers que cuando empezamos a subir Minecraft. Tú te haces YouTube y empiezas a subir Minecraft, llama, llama a Moya en un día a tu puerta. Llama el amor, es como si llamara el, el, el amor de, de tu vida a la puerta y te dice: Toma, aquí tienes el manual. O sea, si tú es como, Oh, Dios, el manual. ¿De qué? Te dicen: De los crafters. ¡Ah! ¡Manzana! ¡Toma! Venga, otra. Dame una más, una más, una más. si sí, es para convertir a aquellos dos mongolitos que tengo allí. Que la madre que los parió. Dios, la que me liaron. Dios, la que me liaron, ¿eh? Que, que, no, que, no, que, no, que no fue poca. La que lié yo en el capítulo pasado. <laughs> el capítulo pasado va a ser largamente recordado. Va a ser el capítulo en el que Chincheto metió la zarpa 16 veces. Seguidas. Y sin que nadie le dijera nada. Yo solito. Sin ayuda. Mira, que tengo ahí el agua que la acabo de ver mientras? Voy dejando aquí un poco pelaetes. Este y este, por ejemplo. Voy a coger agua que me hace falta llevar agua encima. Bueno, pues me falta. Eh, ¿Qué me falta aquí? Coger niveles. Eh, quiero ir pronto a matar al dragón. Para eso necesito la trampa de esqueletos. Para poder tener. Eh, poder tener la. Una fuente de. Una fuente de ingresos. De flechas bastante digna. O sea, tener bastantes flechas. Eh. Tengo perlas suficientes como para... Como para llegar al end. Que ya sabéis que, además... Como dato curioso, os diré que el, el end está habitualmente... Como a mil bloques, mil y pico bloques de la zona de spawn. O sea, si algún día os vais a tomar viento de la zona de spawn... apunta bien las coordenadas porque aparte del tema de los spawn chunks... Estos tan famosos. Y de... Pues si mueres que vuelves aquí... Pues también está... Que el end no está muy lejos de la zona de spawn Ya os digo que como a mil, mil y pico bloques, como mucho Suele rondar Y además hay tres Tres portales al end, pero solamente un dragón ¿eh? No os penséis que hay por cada portal un dragón Que eso no es así Hay tres, tres portales, un único dragón Lo que pasa es que, bueno, hay cofres en las... En esas fortalezas También tenéis el, el spawn de los lepistos Que son un poco cabrones que no sea, a lo mejor a alguien le apetece hacer una trampa de lepistos Yo... Pff, no lo veo, ¿eh? No lo veo porque no dropean nada Y lo único que dan son disgustos Pero bueno, qué mala da. Dan experiencia Tío, ¿de verdad no va a caer una manzana? ¿Va a caer otra manzana? Hay que ver cómo es el, cómo es el ser humano, de ¿eh? Todo el día pidiendo O sea, le pido una manzana y me da una manzana y, y le pido dos O sea, y me da una y ya estoy pidiendo la siguiente ¿Sabes? Y, y así, así es todo Así es todo Venga y pide, venga y pide, venga y pide más que jugador de manicas, parece un, un pequeño adolescente oye me compras esto me traes lo otro eh, acá allá ojo que yo también fui adolescente ¿eh? era blanco y negro <laughs> lo cual molaba bastante pero no teníamos estos adelantos tecnológicos que teníamos nosotros ahora parece una abueleta alguna vez me pongo a hablar parece un abuelo cebollita contando historias de la guerra sabes en plan pues yo recuerdo cuando era joven. Cuando... Yo, pues yo a tu edad. Madre mía, ¿cuántas veces habré escuchado eso de pues yo a tu edad? Lo que pasa es que ahora lo escucho menos, ahora lo, lo digo un poco más. Pero bueno, no pasa nada, tranquilidad. Bueno, voy a ver si consigo esa manzana, porque la necesito, la necesito ya, además. Venga, hombre, ¿qué más te da, tío. Voy a gastar. O sea, voy, voy, a, voy a dejar esto sin un puñete del árbol. Yo creo que por cada árbol que tale en Minecraft debería replantar tres. Uno, dos, tres Así, como regla básica Aquí en Madrid eso lo hacían, ¿eh? Cuando talaban en alguna calle así un árbol grandote eh... ¡Mira, otra! ¡Yujú! Venga, tengo las dos Uno eh... Eh... Por aquí No, por aquí no bueno, voy para allá, voy a hacer el ritual y a meter a esos dos en vereda, como Dios manda. Ay, Dios mío, lo que me tarda en llegar... No, no es mucho, no es mucho. Iba a cortar, pero es que son 30 segundos lo que tardo. Por cierto, hoy estamos en Albacete, seguro que estoy publicando un montón de fotos. Seguro que nos estamos pasando genial con vosotros, con los suscriptores que vayáis por allá a vernos. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ir. Me gusta mucho ir a eventos por dos cosas. Primero, porque nos vemos con muchos fans. Y segundo, porque. Veo por... a Tonacho, Alex y a... a Mirico, a todos junticos. ¡No, no te vayas! Tío, siempre me pasa lo mismo, tío. Qué puto paquete. A ver, poción. Manzana dorada. Por aquí. Manzanita. Titi ti, 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 ti Vale, tengo la manzanadora de la poción. Entonces. A este. Ah, oh, coño, que está aquí. ¡No! Tío, déjame... Ay, Dios. Bueno, pues aquí está. Me va a perseguir hasta... Hasta que. Pues eso. Hasta que le dé la gana. Me voy a coger uno de estos más. Para sacar el oro de ahí. Mira, ven. ¿Te vas a quedar ahí? No, no te vas a quedar ahí. Vas a dar por saco todo lo que puedas. No, no le quiero pegar. No le quiero pegar porque probablemente. Bueno, es un zombie. Ay, ¿Me pasa? Perfecto. Oye, oye, que me mata. No, 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 no. No, tío, no. No, tío, que me va a matar. ¡No! ¡Ah, ¡Qué gripo! Ya le no he visto los corazones, macho. En serio, tío. Es que. Es que. Es que ya me vale. Voy para allá corriendo. Es que ya me vale. Es que un zombi, Claro, por mucha armadura que lleve, un zombi con debilidad te pega unas tollinas. Que te pone pues eso, mirando para cuenca no, lo siguiente. Que vos cierto, Albacete está muy cerca de Cuenca. Vamos a sentir todo el poder apetepórico cuando estemos allí. Por lo menos Tonacho y yo. Habrá que hacer algunos rezos o algo. Pues me ha contado Nacho que cuando ha llegado ya a la estación eh, había un padre con un hijo. No es una adivinanza, ¿eh? eh. Estaba el padre con el hijo y según se ha bajado del tren han empezado a cantarle el no te cuenco nada y te lo cuenco todo. <laughs> Hostia, la gente es una cachonda mental. A ver. Que me monto aquí. Que voy para allá, que voy a por mis cosas. Joder, tío, qué paquete. ¿Qué paquete, por favor? ¿Qué paquete? ¿Qué paquete? ¡Coño! ¡Cojonudo! ¿Y qué le va a pasar... ¿Qué le va a pasar a un zombie que tiene mi armadura? Vale, ¿qué le va a pasar a un zombi que tiene mi armadura? Y que tiene... ¡Ah, ¡Oh, qué hijo de puta! <laughs> Me gustaría saber qué le va a pasar a ese zombi que tiene mi armadura. ¡Ay, Dios! Que está con, la con, la con el tembleque. Hostia, tío, es que esa espada es muy buena. Es que te tengo que matar. Es que te tengo que matar. Es que lo siento, tío. Es que, es que llevas una espada muy buena Es que llevas una espada muy buena y todavía armadura ¿Qué cojones? Venga por ahí ya, hombre A ti te, te meto a huevazos Mamón Toma, tú Fiera Venga, otro, para transformarse Bueno, pues ya está Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, la que has liado, chinchetito Ay, la... La que has liado Bueno, puedo sacar más de aquí Mira, aquí hay uno Sal. ¡Cucu Y Vale, un momentito! Voy a comer este, estos dos pollos. Bien, tú tienes algo para mí. ¿Dónde está, por cierto? Vale, está ahí atascado. Eh... No tengo manzana para tirarle, pero si voy a tirar ítems, a ver si los coge. ¡Hostia! Tío, tranquilo. Bueno, no lo ha cogido. Mira, ven. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿No coges ítems? ¿No coges? Hola, hola. ¿Hola? ¿Los coges? No, ¿verdad? Pues nada. Tío, que te den, me piro de aquí. Adiós, Panolo. Bueno, pues lo voy dejando por aquí. La próxima vez es que conecte con vosotros ya habré vuelto a Albacete. Esto lo habré subido el sábado. ¿Sábado? Sí, sábado. Eh, el sábado albaceteño. Y... Eh, la semana que viene vuelvo con mucho más de Peluche World. Estaba estaba un poco... He empezado la serie de mods y la he empezado un poco así, un poco mal. Anímicamente me refiero, porque... Joder... Es que duele mucho que te. Es que duele mucho que te maten llevando. Dios, es que llevaba dardo. No, dardo es esta. No, esta simplemente se llama espada de diamante. Pero llevaba dardo, llevaba el, el, el pico único, el pico magnífico, el mejor pico de la historia de. de, de, de... Dios, ah, en fin. No nos lamentaremos más por lo que ha pasado. Miraremos hacia adelante. Como siempre. Bueno chicos, pues nada más que eso os digo. Que espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, comentad. Y ya sabéis, podéis comentar con el hashtag que hay acá arriba. O en la caja de comentarios de YouTube. O donde os dé la gana. Vale, un saludete. Hasta luego. Suscríbete. Sí.